Y estamos de vuelta con Verdades y Mentiras por EBTV. Y ustedes dirán, esto es un set diferente. Bueno, porque tenemos una invitada especial, pero antes de hablar de la invitada, yo quiero que den, por supuesto, la bienvenida al segmento favorito de todos ustedes, Neurooratoria de Éxito. Estoy emocionado, estoy nervioso, tengo el corazón acelerado porque voy a entrevistar nada más y nada menos que a mi compañera y además conductora de Chiqui Mucho Más, Gabriela Vergara. ¡Bienvenida! Mi corazón. Muchísimas gracias por tenerme en tu espacio. Estoy muy feliz de tenerte con nosotros acá en Verdades y Mentiras. He tenido el placer y la bendición de compartir con Gabriela todos los días de lunes a viernes acá como invitado y he aprendido muchísimo de ella. Pero yo quisiera, Gabriela, que respondieras esta pregunta que le hago a todos antes de hacer análisis de Neurooratoria. ¿Qué es el éxito para ti? ¡Wow! Yo creo que el éxito es tranquilidad, fíjate. El éxito es necesitar poco, hacer lo que te gusta, estar rodeado de las personas que te ayudan a crecer y te dan paz. En resumen, tranquilidad. Porque incluso la búsqueda de tus sueños más grandes, y a pesar de las vicisitudes del camino, el poder estar confiado en que eso es y que estás avanzando, es un camino tranquilo. Así es. No, una de las señales más interesantes de trabajar con Gabriela Vergara, de estar con ella, de acompañarla, pero en este momento de entrevistarla, es ver su conexión a través de la neurolingüística con algo superior. Ella siempre en su día a día está conectada con algo más allá. Y yo quería precisamente que vieras una imagen de una persona que fue muy importante para ti o que ha sido muy importante para ti y tienes una manera de expresarte que me ha llamado mucho la atención para hacer más análisis de Neurooratoria. Ajá, ¿quién es? Mira, escucha esto. A ella le extraño mucho. Ese día, yo trabajaba en McDonald's. Y yo pocas veces he visto a mi mamá llorar. Y yo vivía en Cafetal y la Santa Sofía, que es una clínica muy cercana, estaba a nada. Y fueron los minutos más largos de mi vida y ese día entendí ¿por qué cada vez que suena una sirena uno tiene que tirarse del medio y abrir paso? Tuvo un aneurisma y la alta tensión la mató. Y cuando estoy más atribulada y más problemas tengo, sueño con ella y ella me da la respuesta. Qué cosa loca, ¿no? Repito que como analista fue bien interesante ver paso a paso de tu carrera y de tu vida y darme cuenta que ciertamente cuando hablas de ese ser especial, de ese ser superior que te cuida, miras siempre hacia arriba. Y quería que me contaras un poquito cómo es esa conexión para ti con él. Yo de alguna manera fui criada por mi abuela. Mi mamá trabajaba 24 horas al día. Nosotros, para nadie es un secreto que, sobre todo en Latinoamérica, hay un matriarcado. Y la figura paterna fue una gran ausencia en mi vida. Entonces, mi mamá le tocó mantener a sus hermanos, a su mamá y a sus hijos después. Claro. Entonces, mi mamá estaba, obviamente, pero mi cercanía era con ella. Mis regaños era con ella. Mi crecimiento, los cuentos que yo tengo de pequeño. O sea, además, mi abuela tuvo una fractura que nunca consolidó, entonces ella siempre andaba como en silla de ruedas. Y desde utilizar la silla de ruedas como un lugar para pasearnos, hasta perseguirnos cuando nos portábamos mal en la silla de ruedas, era todo un proceso. Pero ella obviamente llenó mi vida de cariño, de sabores, de olores. Qué lindo. De muchas cosas. Y todavía, hasta el día de hoy, quizás ya no sueño con tanta frecuencia con ella, pero ella sigue mis sueños constantemente, cuando tengo problemas, cuando estoy feliz, a veces me da la solución a algo que está rondando en mi cabeza. Ella es especial. Hay algo muy lindo en la Neurooratoria de Gabriela Vergara y es que cuando ella va hablando todos los músculos están vivos y esto es porque realmente ha tenido una conexión familiar, un crecimiento con muchísimo amor y precisamente quería poner la imagen de estas dos princesas para que tú le digas a ellas qué mensaje le das de esa edad.
Ellas son mis hijas, que ya son de mi tamaño, son unas mujeres. Yo les deseo, sobre todo, que puedan estar feliz. Hablo mucho con ellas y el crecimiento en esta etapa es complicado. Estamos entrando en la etapa de la adolescencia. Ellas son seres bonitos, de corazón, de luz. Y solamente quiero decirles que, a pesar de los muchos errores que tiene su mamá, las amo profundamente y estoy aquí para ustedes. Estamos aprendiendo juntas. Puede que yo a veces no sea todo lo que ustedes necesitan, pero créanme que estoy haciendo lo mejor y que si ustedes me ayudan, juntas hasta la muerte. Y probablemente, al igual que mi abuela, después de la muerte todavía estaré con ustedes. Amén, amén. Qué hermoso, y definitivamente que para mí como venezolano es muy importante enseñarles a ustedes, estos venezolanos que están en el mundo, que día a día muestran su capacidad, su calidad humana, su trabajo. Gabriela, para mí de verdad es un honor, ha sido un privilegio en pocos minutos poder mostrarle a nuestra audiencia tu conexión que puedes tener y tu capacidad que tienes para seguir haciendo las cosas. Y te quería decir algo muy importante, que, ajá, a lo mejor nadie te lo ha dicho en oratoria. El secreto de Gabriela Vergara, el éxito para que ustedes se puedan conectar con ella, es lo que les acabo de hablar con referencia a su capacidad de mantener los músculos de su rostro siempre vivo. Y eso habla de vivir desde el amor, de vivir desde la compasión, de estar siempre conectada con su entorno. Y eso lo vivo día a día y me siento bendecido de poder compartir contigo en este programa también. Muchísimas, así que gracias. Estoy feliz. Te quiero y también, estoy aprendiendo muchísimo de ti. Y por supuesto, no me pierdo Verdad y Mentiras, así porque es importantísimo cómo este hombre nos deja en la casa. Todo se sabe con el Teacher Salandi. Bueno, mi gente, se nos acabó el tiempo, pero gracias por acompañarnos con Verdades y Mentiras. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao, chao!